Existen ciertos tipos de labores, como la construcción y la minería, que exigen remover grandes cantidades de tierra. Para este tipo de tareas, es preciso contar con gigantes de metal que puedan acarrear toneladas de un lugar a otro. Acá están los más grandes. Top 10. Camiones más grandes del mundo. Número 10. El Velas 75600. Este camión tiene una capacidad de 320 toneladas, lo que equivale a que si hubiera existido en el Cretáceo, hubiera podido cargar 33 tiranosaurios. Su peso al vacío de 240 toneladas y por ende su peso bruto en orden de trabajo es de 560 toneladas. Mide 14.9 metros de longitud. Este largo equivaldría a 3.5 cocodrilos del Nilo, puestos uno detrás de otro. Tiene una anchura de 9.25 metros y una altura de 7.22 metros. Fue especialmente diseñado por la compañía Velas en Bielorrusia para trabajar en las minas de carbón de la cuenca de Kuznetsk, en Siberia. Utiliza dos motores de transmisión eléctrica que generan entre 2.600 y 2.800 kilovatios, lo suficiente para tener una velocidad máxima de 64 kilómetros por hora. Número 9. Terex MT-5500AC. Puede cargar hasta 326 toneladas, la suficiente capacidad como para cargar 50 elefantes. Eso en cantidad de tierra serían más o menos 218 metros cúbicos. Su peso vacío es de 216 toneladas, lo que hace que su peso bruto en orden de trabajo sea de 598 toneladas. Sus medidas son 9.2 metros de ancho, 7.6 metros de alto y 14.7 metros de largo, es decir, tres veces más largo que una anaconda. Posee un motor de 20 cilindros que le da una fuerza de 3.600 caballos y una velocidad de 65 kilómetros por hora. Número 8. Caterpillar 797. Tiene una capacidad de 327 toneladas, pudiendo llevar 21 cachalotes en la parte donde lleva la carga, que tiene el nombre técnico de cama. Totalmente vacío, pesa 230 toneladas y, por ende, su peso con el máximo de carga es de 557 toneladas. Tiene una longitud de 15 metros, lo que la hace tan largo como dos tiburones blancos puestos uno detrás de otro. Su ancho es de 9.7 metros y su altura de 6.9 metros. Este camión usa 6 neumáticos, 2 en el eje delantero y 4 en el trasero, cada uno de los cuales cuesta $42,500. El motor tiene una potencia de 3.400 caballos de fuerza, lo que le permite alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Fue diseñado para las labores de excavación de minas. El primer modelo fue presentado en 1998 y comenzó a venderse en el año 2000. Al igual que todos los vehículos que verás en este video, está pintado de amarillo, color que indica precaución y que es visible desde lejos. Número 7. Komatsu 960E1K. Tiene una capacidad de 327 toneladas, es decir, puede llevar en su cama el equivalente a 27 triceratops. Si está vacío, pesa 253 toneladas, lo que nos da un peso bruto en orden de trabajo de 580 toneladas. Fue diseñado por la compañía Komatsu y fabricado en los talleres de la localidad de Peoria, Illinois, a partir del 2008. Desde ese entonces, es el camión más grande de esta empresa y el primero de su serie. Tiene 15.60 metros de largo, 9.19 metros de ancho y 7.37 metros de altura. Usa 6 neumáticos, 2 adelante y 4 detrás, cada uno de los cuales pesa 29.5 toneladas. Para mover todo esto, dispone de un motor diésel con 3.500 caballos de fuerza, que le permite alcanzar una velocidad de 64 kilómetros por hora. Además de sus sorprendentes medidas, también posee una tecnología de punta que permite detectar el deslizamiento de las ruedas en pendientes inclinadas y activar unos frenos automáticos en caso de situaciones peligrosas.
Número 6. Caterpillar 797B. Tiene una capacidad de 345 toneladas, lo que quiere decir que su cama puede llevar el peso equivalente a 43 anquilosaurios. Su peso vacío es de 278 toneladas, y si a eso le sumamos la carga, tendremos como resultado el peso bruto de la máquina en orden de trabajo, que es la suma del peso del cuerpo del camión con su carga. En este, unas 623 toneladas en total. Mide 14.4 metros de largo, 7 metros de alto y 9.1 metros de ancho. Fue presentado por Caterpillar en el 2002 como el segundo modelo de la serie Caterpillar 797. A partir de ese momento, fue el camión con más capacidad de la empresa. Tuvo un aumento de 20 toneladas de capacidad con respecto al modelo anterior, lo cual hace que los viajes que realiza en las minas sean mucho más productivos. Usa 6 llantas, 2 en el eje de adelante y 4 en el eje de atrás. Cada neumático pesa 5.3 toneladas. Tiene un motor de 24 cilindros que le otorga una fuerza de 3.550 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 68 km por hora. Incluso cuando está cargado totalmente. Dado que está fabricado para trabajar en las minas y que muchas de estas se encuentran a gran altitud, la potencia de su motor no se ve afectada hasta en alturas de 4.572 metros sobre el nivel del mar. Número 5. Velas 75.601. Tiene una capacidad de 360 toneladas, la capacidad suficiente para cargar 2 ballenas azules. Su peso en vacío es de 250 toneladas, lo que hace que su peso bruto en orden de trabajo sea de 610 toneladas. Mide 14.9 metros de largo, la longitud de 2 ballenas orcas. Su ancho es de 9.6 metros y su alto de 7.4 metros. La cabina tiene capacidad para 2 personas y desde allí se puede maniobrar el formidable motor de 20 cilindros que le da 3.750 caballos de fuerza. Al igual que su antecesor, el 75600, fue fabricado por la compañía Velas, una empresa fundada en 1948 en la antigua Unión Soviética y que actualmente ya lleva más de 120.000 camiones fabricados y vendidos en más de 50 países del mundo. Número 4. Liebherr T282B. Es el mayor camión de carga de la compañía Liebherr, con 363 toneladas de capacidad, la capacidad suficiente como para cargar 30 mamuts. Este hizo que fuera reconocido en el libro de los récords Guinness como el camión con la mayor capacidad de carga del mundo, desde su presentación en la Feria Comercial de Bauma, Múnich en el 2004. Hasta 4 años después, cuando el Busirus MT6300AC lo empató. Su peso al vacío es de 237 toneladas y totalmente cargado llegaba a pesar 600 toneladas. Se fabrica en Newport News, Virginia, en donde la Liebherr Group puede fabricar hasta 6 camiones a la vez. Debido a su gran tamaño, es vendido desarmado y se ensambla en el lugar señalado por el cliente. Tiene un largo de 14.5 metros, 8.7 metros de ancho y un alto de 7.4 metros. Puede venir con 2 motores distintos, uno de 18 cilindros, de 11 toneladas de peso que le da 3.500 caballos de fuerza u otro de 2 cilindros, 10.4 toneladas de peso que le da 3.650 caballos de fuerza. Aún llevando la carga al máximo, puede alcanzar una velocidad de 64 km por hora. Está diseñado para trabajar en las minas de Estados Unidos, Chile, Sudáfrica y Australia. Número 3. Busirus MT6300AC. Tiene una capacidad de carga de 363 toneladas, la suficiente como para cargar 7 veces al tiburón megalodón. Su peso sin carga es de 240 toneladas y su peso totalmente cargado es de 603 toneladas. Anteriormente era conocido como Terex Unit Rig MT6300AC, pero fue bautizado con su actual nombre cuando la Busirus International compró la Terex Corporation. En el 2011, la Busirus fue comprada por la Caterpillar, empresa que ahora fabrica este camión.
Tiene un ancho de 9.7 metros, una altura de 7.9 metros y 15.5 metros de largo, es decir, la longitud equivalente a una ballena jorobada. Posee un motor diésel de 20 cilindros que le otorga 3.750 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 64 kilómetros. Número 2. Caterpillar 797F. Este camión tiene una capacidad de 363 toneladas, lo que significa que puede cargar el peso equivalente a 40 espinosaurios. Vacío pesa unas 260 toneladas y con carga incluida pesa 623 toneladas. Tiene 15 metros de largo, 9.5 metros de grosor y 7.7 metros de alto. Fue desarrollado por Caterpillar Inc. en Estados Unidos para colaborar en la gran minería y construcción. Es el tercer modelo de la generación 797 y el de mayor carga de su firma, ya que se supuso un aumento de 20 toneladas respecto a la capacidad del 797B. Al igual que los otros camiones Caterpillar de este top, usa 6 neumáticos, 2 adelante y 4 atrás. Tiene un motor de 20 cilindros con 4.000 caballos de fuerza que le dota de una velocidad de 67 km por hora. Aun cuando lleva su carga al máximo, posee un sistema de control que analiza el peligro de deslizamiento del vehículo en las pendientes pronunciadas y activa un sistema de frenos automáticos, si la seguridad así lo requiere. Si aún se necesita mayor confiabilidad, los clientes pueden pedir la instalación de cámaras en el exterior y pantallas en la cabina que aumentan el control del conductor sobre el entorno. El 797F está preparado para trabajar en entornos difíciles a una altitud de 4.877 metros sobre el nivel del mar. Todos estos adelantos no son gratis. En total, el Caterpillar 797 puede costar 5 millones de dólares, con ligeras variaciones dependiendo del país del cliente. Número 1. Es el vehículo de carga más grande del mundo. Tiene capacidad para llevar 450 toneladas, lo que equivale a 90 elefantes. Estando vacío, pesa 360 toneladas y por ende, totalmente cargado, llega a pesar 810 toneladas. Sus medidas son 20.6 metros de largo, 9.87 metros de ancho y 8.16 metros de alto. Es tan grande que posee dos escaleras para subir a la cabina, al costado de la cual hay una especie de balcón. La cabina mantiene segura a la tripulación del sonido excesivo, la vibración y las posibles sustancias tóxicas. Necesita de 8 neumáticos, 4 en el eje delantero y 4 en el posterior. Su sistema de propulsión también es doble, ya que usa dos motores de 16 cilindros que lo dotan de 2.300 caballos de fuerza y que lo pueden empujar a una velocidad de 64 km por hora. Está preparado para trabajar en toda clase de climas, desde los menos 50 grados centígrados hasta los 50 grados centígrados. Este camión es tan grande que la empresa Velas tuvo que construir nuevas instalaciones para fabricarlo. El primer modelo se terminó en el 2013 y desde ahí permanece insuperable. Estos fueron los 10 camiones más grandes del mundo. Si te dejaron impactado, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ni un solo video. Tampoco olvides darle me gusta y compartirlo en redes. ¡Hasta la próxima!